trabajar. ¿Cree que se siente cómodo ahí? ¿No le buscamos una piedra donde se siente? No hay pena, pero aquí me siento bien, créame, ahorita yo me siento bien. Pues sí, entonces nosotros queremos entrar. Qué vergüenza, siempre está la cosa. Pero don Carlito. Pues sí, muchacho. ¿Cree que me da trabajo ganas a mí? ¿Quieren echarle ganas, sí o no? Sí, bueno, si ya me dio trabajo a mí, bueno, retomando el tema, nosotros le hemos dado cuenta que usted a cualquier mendigo pues le da trabajo. Yo quiero plantearle aquí a mi amigo. Pues que digamos a cualquier mendigo. Dígale no, todas mis cualidades. Tiene que saber trabajar. Porque yo sé trabajar. Puedo mascar chicle, reventar bombas. Así. También puedo. Y eso es lo que sabe hacer. Bailar tango, pego duro. Tengo viejas, de a montón. Tenemos muchachos que también no, barro, a chapeo. A mí no me convence. No afilo machetes. Aquí se trabaja pesado, aquí se suda. Corto sacate. También. Ah, yo pues, le entro pues, a todo. Sí, ya, pues, sí. Si usted me dice mañana anda a quitar esta cabeza, yo voy, pues. No, pues que de no. Esa vaca. ¿Sabe qué es lo demás? Bueno. ¿Qué otra cosa aparte de eso sabe hacer este muchacho? Este muchacho obediente. Ahorita, ustedes como que son de los de esos mozos que andan buscando trabajo deseando no hallar, o cómo está la cosa. Pónganse. Ya adivina que lo vino a dar en la propia yona. Carlito. En realidad, pues no les entiendo yo muy bien. O sea, de eso somos nosotros. Carlito. Ah, de eso son ustedes entonces. Sí, pues sí. Sí, muchachos. Espéreme, don Marila. Pues. Que no te entra del trabajo, no, pero andamos en machete. Andamos, pero es Carlito. Ese muchacho, hombre, te lo puede dar trabajo. Bueno, vamos a meter. Maya, podemos pensar otra cosa. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa, pues, hombre? Pero ahorita, pues. ¿Ah? Don Carlito, yo le entro a lo que sea. Yo le entro a lo que sea, cuando sea, a la hora que quiera y donde usted quiera. Ah, pues esas mismas palabras retomando la yo espero que ustedes sean unos chamacos que realmente le echen ganas al trabajo. Quiera, si usted me porque dice yo, mañana pues, a las 5 de la mañana yo no, estoy hasta no, las 5 no quisiera de la tarde. Ofenderlo, no lo quisiera ofender, pero yo quiero decirle sus verdades. ¿Qué quiere pues? Sí, es que puchica, míreme que... ahí está el camino, parece que yo voy para allá, míreme. Pues sí, yo soy consciente que va para allá, pero yo ¿qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa? ¿Y qué quiere que se lo escriba aquí o qué? ¿Cómo me lo escribe ahí? Mira, Carmelo, usted no sabe nada bien. ¿Y por qué? Ay, ¿por qué? Por la sinvergüenza que anda haciendo. Pues ya de ser la mujer de mi padrastro. Y eso no es lógico. ¿Y quién me ha dicho? ¿Quién ha dicho? Yo no he visto que nadie que me ha dicho. Mire, Olguita, yo aquí, usted ha visto mal, entonces. Nah, pues cómprame lente, pues si es que no ha visto bien. ¿Y a dónde ha visto a su mamá? Es que no le voy a decir. Vale, y yo con preguntarle de Darwin para decirle que vaya a trabajar, yo dije vaya allí, no le estoy diciendo después nada. Que le diga a Darwin, yo creo que no va a querer trabajar ya con usted. ¿Y por qué? Porque es que no. Mire, hay necesidad de trabajar para llevar algo para la cocina. Sí, ¿acaso no hay más trabajo? Pero acuérdate que aquí hay más trabajo que en otras partes. Otras partes tal vez puede ir unos 2 días, un sí, día. Sí, pero en otra parte va a buscar un va a tener a un patrón que daría de cuestión de la mujer. Pero mira, no me da, pues me pego ya. Pues sí, pero usted me lo dice por no de mí, vaya. Por yo eso, ¿y por qué más acaso que otra mujer es mi mami? No ella, pues. Pues sí, pero yo la respeto, dije. ¿Sí o no? Se nota que la respeta. Si la respetara, no la anduviera buscando. Pero ahí piensa que van buscando para Darwin que trabaje. Por eso y no lo puede buscar a él, pues. Pero si no lo encuentro, tengo que decirle a su mamá o a usted. No se puede, ¿verdad? Es que mira, que Olguita se mucho, se enoja y tal vez que hay cosas que no son. Yo le estoy buscando para que trabaje. Ay, mira que. ¿Y qué de ella? Volteme a ver. ¡Ah, no me esté tocando! Conmigo se enoja. Ay, ¿qué quiere? ¿Que anda contenta brincando o qué? Después de lo que ha hecho.
mire, contenta si fuera donde su mamá a platicar, mire, mire, mamá, ya cogió café, ¿sí? O le voy a echar el almuerzo para que almorcemos. Usted ahora, como todo lo ve, fa. Por aquí cerca de andar. Me vino a traer leña, dijo, pero que aquí vino a traer leña. Sí, pero... por esa zona, acá se vio, amigo, buscando la casa de la mira, pero... más aquí. Venga, ponga atención a ver si oye machaquear. Yo no lo oigo. Estaba cansando. Ha ido para el otro terreno allá, para más para adelante quizás. Si quiere vamos a ver. Sí, porque yo ya no. Viste, para poder le habrá dado un dolor de estómago o algo. Qué raro, no se ve, ¿verdad? Vaya, no. Y por ahí debe venir a verse, pues. Mucho más que va a este potrero de acá, pero se ha caído lejos. Yo no lo conozco. Ni escucha que le hable. ¡Darwin! Por allá, siempre hay trabajadores que van a ver en otra zona, por allá siempre hay, sí, a lo lejos, sin sí, habladito, pero ya son otros muchachos. Pero vamos para otro, porque... ¿quiere va? Ya, que a la Aurelera, ya andar tan vieja, ya se ve. ¿Ven? Sí, es que en los laureles a veces hay ramitas secas y para allá se ha deberido porque no, no tienen estas tierras. ¡Darwin! ¡Amor! Ah, sí. Ya le dije, allá pueda que esté en las casas, vaya a buscarlo allá. Y yo no le voy a decir pero nada. Pero mire, haga mejor usted decirle. Ve, yo no lo voy a decir. ¿Y por qué? Pues, porque no yo... quiero que esté trabajando para usted. Porque no entiende. Claro, está trabajando para mí, pero está ganando. Sí, está ganando. Oye, ¿y usted no, está ganando la no mujer de él? Mire, por aquí está. Que no me... Pues sí, pero... ya lo que me está diciendo. Ay. Es que mire, qué pena me está poniendo. Pena, pena debería de tener por andar de sinvergüenza. Pues sí. Pero mire, Olguita, no se crea de la gente. De la gente, que no de la gente, no me ha dicho nada, yo lo he visto. Porque hay gente que tal vez no ha visto las cosas y dice, sí, esto pasó. Ay, ¿sabe qué? Con usted no se puede, yo mejor me va, voy. Pues, ahorita que la vaya viendo. Esté sacando nuestro desecho. No, pues en realidad ahorita va a dar trabajo, yo si ya no estamos hablando de nada, o sea, de ustedes, pues yo sé que ustedes vienen con ideas de trabajar. No, si quieren usted, echarle ganas. Carlito, mire, ve. Carlito, usted lo que tiene que valorar es el propósito de la gente a venir a pedirle trabajo. Sí, pues yo la sé, gente que yo no espera sé, que usted la gente, vaya la gente honrada a siempre trabajar, busca pues. Trabajo. La gente honrada sí, busca trabajo. Esa es la gente. Bueno, cayó. Pues entonces, déjeme decirle, muchachos, que mañana a primera hora los ¿y necesito. Por qué no ahora ya, pues? ¿Ahora? No. Sí, pero sigue. Ahora, creo que... quizás no. Bueno, ahorita, don Carlito, yo pero a si ustedes quieren. No, sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, ahora, ahorita. Yo ya lo mando. Comenzar, pues, la... ya, ahorita. El día. Ajá, ahorita. No, hombre, mejor mañana. Pues, sí, usted sabe, ahora. Ahorita, bueno, ¿quién, usted ¿a dónde yo empezamos? Somos hombres de experiencia. Usted, Cali, ¿quién con su machete? Le estoy diciendo que ahorita. Yo los quiero ver así con cachucha. Que vengan con cachucha. No, vamos Carlito. A trabajar con. No, el cuerpo también. Pónganse un sombrerito, un buen fierro, machete, corvo, como sea. Ah, así, así mero, así mero. Uno de esos, una guaparra así. A mí esa más parece como que si el lomo de anguilla. Pero con esta le puedo volar hasta los dientes. Con una de esas que traigan y ya saben, vengan bien preparados. Porque ahí es donde los voy a ir a colocar. Ay, ¿qué trabajo? ¿De qué? ¿Cómo qué? Yo, hacer un rosado ahí para hacer unos siembras ahí. ¡Uchica, muchacho! Palo grueso ahí. Palo grueso. Apenas necesitamos hacha, moto. No es necesario. Con esas, con esos hierros se puede. No, me aguapota, no lo van a funcionar. Ahí, hombre, funciona. Mire, Carlito. ¿Ah?
Ah, ahí nos va a tener al pie del cañón. Ahí lo va a tener. Ahorita. Eso mero. ¿Lo va a medir tarea o lo va a dar portilla? Mire, lo voy a poner a prueba. Pégale mañana, día al día, y pues según como yo le pegue a la. Usted me hubiera dicho, pégale ahorita, yo ahorita le doy. Así mero recio, pues así trabajarán al día, pero si lo veo ahí, que poquito anda por andar ahí chismando. Va, mañana le voy a pegar entonces. Pues se ponen a andar tirándole a los pibullos, que aquí está loco. No. Entonces, no, así no. No. Así no. Vamos a trabajar como hombre de. Como hombre, hombre campesino, pero. Hogareño. Hogareño, hogareño es cuando ya uno pues tiene ya un compromiso de hogar. Hogareño es. Hogareño en nuestro lenguaje viene siendo como garañón. Ah, el mero macho. Como macho, un hombre trabajador. Va, entonces, ¿qué les parece, muchachos? Sí, sí, démosle. Pero es que yo lo pegaba a usted. ¿Qué era usted? Vamos, chaval. Vaya, pues entonces, ya les digo, ya ustedes quedan ya entendidos. Sí, ya. ¿Y lo va a dar almuerzos con el desayuno o nosotros tenemos que traer? Es que don Carlitos no tiene restaurante. ¿Sí? Pues nada, pues, la comida, pues, ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero que van a comer. Entonces lo va a dar. Ahí vamos monchita, a ver, o sea, vamos a ver ahí cómo le hacemos. Va a dar monchita. Pero lo que quiero ver es que ustedes pongan ahí resto por todo el trabajo. Sí, gracias, don Carlitos. Hoy voy a yo no sé por qué, pero le veo carita de haraganes a usted. Vámonos ya, pues. Va, pues, don Carlito. Fue un gusto, oiga. Bueno, pues, igualmente. Igualmente, muchachos. Ay, como les digo, póngale ganas. La mano, pues. Y ahí estamos. Gracias, don Carlito. Yo soy tu maduro, el Fede. Ya le voy a decir. Ay, porque este hombre no, oye. Pensé que ya no está aquí cerca, hijo, porque ya mucho le hablamos. Contesta, y habla mucho que está sonando ya. ¡Dar Queen! Ya vamos a seguir una vez para allá porque a mí es demasiado que no. ¡Buena! ¡Hola! 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 Yo no sé con qué permiso te lo llevaste ayer. Ah, sí, todavía tiene gran cara de venir. Yo sí, Olga, porque la verdad es que el niño no viajaba en la casa y en la casa tenía que ir cuando yo llegué. A cabal en la casa, porque en la casa se va y ni dice para dónde. ¿Cómo no? Te dijo, pues de darme a provocar la chiquita del niño. Sí, se cabala, ya la fue a encontrar. ¿Va que vos no escuchaste? Yo te dije que hay a buscar una hierba para las ranchitas que el niño tenía en el lomo. Ah, es raro que me haya dicho eso. Ah, no, ¿va que no escuchaste? A ver en quién andabas pensando. Sí. Yo que sé, más había otras cosas. Oh, viste. Qué raro que Carlitos. No se haga. No, ay, haga la de la mano con ese tal. ¡Ay, ay, es el árbol de mami! Ay, hasta allá abajo andaba en tumba. Te voy a ayudar. ¿Qué vos que has visto? Yo no creo que has visto nada porque no pasó nada. Ah, si usted es igual que Carmelo, que siempre se hace la víctima, no que de él le caía mal. Pues claro que me cae mal. Sí, entonces por eso andaba agarrada de la mano con él. Ay, pues no sabes bien las cosas, Jorge, vos solo juzgaje. Mira, algo trabajando ahí para ese señor que ya no trabaje para él. Ah, entonces a ver de dónde me va a mantener a mí. Yo más trabajo, que no puedo buscar más, pues. Para que vos no esperas que no te explique, Jorge, que no es lo que vos pensás, si vos sí trabajas. Si vos supieras en realidad lo que pasó, no me estuvieras juzgando ahí. Hola, Darwin. Hola. Ay, qué pena. Le ayudo si quieres. Pero no soy Eric. Hola, mi amor. Hola. Yo buscando, andaba con Brian. Sí, hasta rico. Es milagro que lo andaba buscando. Yo sí. Porque yo sí lo amo, pero lo andaba buscando. Ah, sí, igual que aquel día que lo fue a buscar, va. Que sí estaba donde él. ¿Te acuerdas, verdad, cuando llevé al niño que estaba enfermo? Ah, antier, mi amor, que yo acá las hierbitas, que se acuerda, que yo le dije las hierbitas, mi amor, eso fue lo para que la Olga siente. ¿Qué clase de hierba fue a buscar? ¿Vaya, porque la señora hierba? Sí, ¿qué vaya pasó, Olga? Ah, Olga, ay, metiendo Olga cizaña. No, de verte ahí. Es salado. Creo que mi mami tiene que darle explicación. No, porque yo sincera con darme, aquel día le dije a mi amor. Ah, sí. ¿Explicaciones bueno, sobre si qué, si fuera tan sincera, porque no le dice, pues, que Carmelo se metió a la casa con ella. ¡Carmelo! Sí, usted. La Olga, ¡Carmelo! Sí. No, mi amor, mentira. Seguro que no me está mintiendo. Seguro, mi amor, que no. Sí,
no le está mintiendo. A ver, si. ¿Usted vio a Olga? Sí, no, yo estaba en la casa solita. Y a mí me llamé. La Olga, y usted no puede cuidar con la Olga. Y además. Eso es mentira. Le ha dicho que las hierbas que andaba buscando no las andaba buscando ella sola, no, que con Carmelo también. Yo solita la andaba buscando. De la mano venía.